No sé si lo tienen ahí al video. Ahí estamos viendo una el video. Una persona que conducía un taxi que... Exacto, una persona que conducía un taxi y que quería pasar por la zona que estaba cortada, explicando que tenía que buscar a una persona con discapacidad y bueno, el agente de tránsito en cumplimiento de su tarea que no quería que esta persona pase, así que se generó, la verdad, una situación bastante tirante entre los dos. De hecho, el hombre se bajó más adelante del taxi y volvió para hablar, para... discutir con este agente y decirle que le estaba diciendo que tenía una persona discapacitada. Los dos un poco haciendo su trabajo, ¿sí? Pero bueno, una situación bastante tensa se vivió hace minutos nada más acá. Cami, la verdad que esta mañana fue, sigue siendo todavía un laberinto de cortes de calle, ¿sí? Esta que se acaba de liberar, pero también hay otras partes de la ciudad que están cortadas y que permanecen así a esta hora todavía, como es el caso de la calle San Martín, ¿no? Sabemos que hoy hay paro bancario y la bancaria que se estaba movilizando, por ese motivo la calle San Martín cortada, la calle 25 de Mayo. También estaba cortado Córdoba. Y sería a una cuadra de la calle San Martín, Córdoba y Maipú, para que la gente no llegue hasta ese sector de la ciudad. Y además, Cami, está cortado Córdoba y San Juan, ¿sí? Ayer a la mañana habíamos mostrado un hundimiento que hubo en esa parte de la calle, ¿sí? En la calle San Juan, entre Muñecas y Maipú, y por ese motivo hoy hay corte total de la calle porque la están reparando. Claro, así muchas que, como calles te decía, clave. Un laberinto. Totalmente, muchas calles claves. Además, sumemos la Laprida, ¿no? Laprida al 200, que también están realizando obras ahí. Así que, bueno, a pensarlo antes de meterse en auto en la ciudad. Por suerte, hoy hay menos congestionamiento de gentes por este paro bancario. Sí, se ve mucha menos gente por lo menos por lo que es la City bancaria. Sí. Pero lo mismo, la verdad, que yo no me metería en auto en la mañana de hoy. Olvídate. Lo haría, en todo caso, a pie, porque es para complicarse la vida realmente. Hoy es un buen día para caminar y hay que